Hola, ¿qué tal? ¿Cómo manejar el enojo hacia tu favor? Canalízalo. Usa la energía del enojo como impulsor para salir hacia adelante. Utiliza todos tus recursos internos para llevar tu vida a otro nivel mediante la motivación, la claridad y la conciencia. Llevando a cabo estos tres puntos, cada momento desafiante, cada momento que has superado y cada momento de alegría volverán a conectarse contigo y de esta manera seguirás construyendo tu camino. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto y un placer saludarles a través de Super Channel 12, ya en este programa que es Abrazando la Vida. Y bueno, Lick, hoy un tema ¿Cómo muy estamos? interesante. Buenos Hola, días. Pato. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes, emocionados de empezar un día más y sí, Así con un es. tema muy interesante. Pues me gustó porque dice canaliza el enojo. Canaliza. ¿Cuántos no nos hemos enojado en la vida diaria, ¿no? En cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero también hay enojos que ya han llegado a mermar la salud o a tener algún contratiempo con la familia o en el trabajo, en el entorno. Quédense con nosotros porque ahí tenemos un tema muy interesante. Usted puede comunicarse con nosotros ya en este momento a través del 878-122-2222. Ahí va a aparecer en pantalla el WhatsApp para que usted esté en contacto, tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere mandar algún saludo, dedicación, usted lo puede hacer. También recuerde que estamos en vivo a través del Facebook. Sí, señoras y señores, ahí en el Facebook, en cualquier parte de la República Mexicana, Así es. en Estados Unidos y el mundo, nos ven. Gracias. Ya se han comunicado con nosotros de San Antonio, se han Así comunicado es. de acá de Coahuila. Gracias. De nuestro Piedras Negras. Nos encanta que nos digan en dónde nos están viendo y también escuchando, porque también si no tienes tele, si no nos puedes ver, nos puedes escuchar a través de Recuerdo 96.7. Sí, pásale la frecuencia a tus amigos 96.7. Ahí nos escuchan. Por lo pronto, Lick, tema de interés hoy en esta mitad de semana. Así es, canaliza el enojo a tu favor. Es un tema de muchísimo aprendizaje, pero más que del aprendizaje es un tema que nos va a ayudar a irnos evolucionando, a ir construyendo mejor tu camino, abrazando la vida, ahora sí Ajá, como ahora sí estamos quedó. hablando, ahora sí que como es el título, porque el enojo no es malo, el enojo es una emoción y todas las emociones son buenas. Cuando tenemos un enojo, algo nos está diciendo, ¿por qué nuestra emoción? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí la única situación es canalizarlo. Pero, ¿cómo canalizarlo, Pato? Pues Pues estoy bien sí. enojada y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En el video con el que iniciamos el programa, decíamos tres puntos. Uno de ellos era la claridad. Ok, ¿cómo puedo tener claridad? Estamos hablando de canalizar el enojo a tu favor mediante la claridad. ¿Qué es eso? Pues observando la estructura del pensamiento, observando qué es lo que nos está enojando. Ejemplo, el tono de mi voz. ¿Está elevada? ¿Está acelerada? ¿Estoy temblando? La imagen que yo tengo en mi mente del enojo. Puede ser una imagen, puede ser una persona, puede ser mi voz, porque a veces tenemos unos diálogos internos, televidentes y radioescuchas, que a veces dices, está hablando la loca de la casa. Puede ser también mi voz, y entonces el diálogo que yo estoy teniendo conmigo misma. Una imagen, una fotografía, algo que te muestran y que te causa enojo. De la misma manera, cómo estoy hablando yo con la otra persona, la intensidad del volumen con la otra persona, también esto me estará causando algún dolor, alguna situación física en mi cuerpo, algún dolor de cabeza, que luego a lo mejor si no lo controlamos bien pudiera pasar alguna migraña, algún dolor en mi estómago, no sé, alguna gastritis, colitis o simplemente un cólico o simplemente un retorcijón o simplemente una que a veces sientes que tienes algo en el estómago. No, te pones temblorino, te empiezas a sentir cosquilleo en las Así manos. O es. sea, imagínate tantas cosas que suceden. Ahorita está hablando de cómo identificar, perdón, Estamos quizás con la primera, el enojo, ¿no? Y Sí. pues sí, siempre decimos, hey, cálmate, te va a dar algo, ¿no?
Hablábamos de tres puntos, ¿verdad? Y en el que estamos es claridad, y tienes toda la razón. Ese es un comentario muy clásico, Pato. Cálmate, te va a dar, te algo. Va a dar algo. Bueno, un tip, una persona que esté colarizada, súper enojada, cálmate, le estás poniendo un detonador para que sea lo contrario. Así es. Otro de los puntos que podemos ver, alguna sensación, sudoración, temblor, ¿sí? Pero también una contractura. ¿No les ha pasado que de repente no aguanto el hombro o me pellizco aquí en la espalda o la rodilla se me salió? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque de repente vas a un masaje y dices, no, estoy muy bien, y de repente te están haciendo un masaje, pero si parece como si fuera una carretera de puras ahí. De bolitas. De bolitas que te van deshaciendo. Entonces, sí, sí, sí. El primer punto es la claridad. Aquí nos vamos a dar cuenta y vamos a detectar cómo está el enojo. El segundo punto que hablábamos era ser conscientes. ¿Pero cómo, Pato? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a ser consciente? Cuando eres consciente que el enojo te perjudica, no estoy diciendo que lo evites, no. Era lo que le iba a decir, pues no, ¿cómo le hago? No, no se puede evitar. A veces nos hacen cosas no. que nos hacen enojar, ¿no? Sí, pero entonces cuando yo me doy cuenta que me perjudica, que me quita la paz, y si te quita la paz te está quitando todo, que te está afectando en tus relaciones personales, familiares, laborales, que estás perdiendo el control, que de alguna manera empiezas a tener unas actitudes cuando no estás siendo consciente, y de repente tienes una actitud por el mismo enojo que no estás canalizando, y entonces haces alguna situación, dices algo que después ya difícilmente vas a poder decir, bueno, perdóname, sí, sí te perdono, pero ya lo que dijiste... Ya heriste. Ya hirió el corazón de la otra persona, y hay personas que eso nunca se les olvida y siguen rumiando en eso. Fíjese que sí habemos, porque me incluyo, cuando llega una situación difícil de cólera, de enojo, de frustración, yo creo que todos hemos vivido algún momento así, y yo sí soy de las personas que me puedo arrepentir quizás, y me atrevo a decirlo, quizás de una sola palabra. Ajá. ¿Verdad? En todo el enojo. ¿Te llegas a arrepentir? Sí, me arrepiento. Ajá. Pero siempre soy de las personas que digo, hey, tranquilízate. Hey, mira, vamos a hablar. ¿Por qué? Y no estoy hablando nada más de una relación personal. Estoy hablando de amistades y demás. Porque te puedes arrepentir de lo que estás haciendo. Después viene el acto, ¿no? O sea, puedes decir cosas, pero después puedes hacer cosas de las cuales te puedes arrepentir. Entonces, mejor tranquilízate. Ya estamos hablando que te puede causar un daño en tu salud, pero también puedes herir con las palabras. Las palabras hieren, pero bastante, y pues los hechos ni se diga. Entonces, así es. Hay que controlarse. Y es lo que estamos hablando en el punto 2, que es la conciencia. ¿Hasta dónde nos está perjudicando? Cuando ya ves que es algo que te perjudica, cuidado. Pero no lo reprimas. O sea, ¿cómo? ¿No te quedes con él? No lo puedes reprimir. Okay. Lo tienes que expresar. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver en el transcurso de este programa. Me interesa. Sabiendo con quién puedo realmente expresarme, que cuando yo me exprese no cause algo que luego me arrepienta, bajando la intensidad de todo lo que nos estábamos hablando al principio de la claridad, cuando hablábamos de observa la estructura de pensamiento, estoy temblando, estoy teniendo un dolor, estoy teniendo gastritis, estoy teniendo... Todo eso nos va a ir llevando al tercer punto, que el tercer punto es la motivación. Pero ¿cómo la motivación para no enojar? En un enojo hay motivación. Sí, ¿por qué? Motivación, fíjate bien qué interesante, Pato. Cuando en un corazón no hay ira, difícilmente vas a tener enemigos. Ok, ¿cuando en un corazón hay ira? Cuando en un corazón no hay ira, difícilmente vas a tener enemigos. Okay. Pero ¿cómo le hago si me hicieron enojar? También tú permites que las demás personas afecten, porque acuérdate que es de dos. Sí, sí. Es que me hicieron, pero ¿por qué te está causando tanto enojo? Vuelvo a repetir la frase que dijimos ahorita. Cuando en un corazón no hay ira, difícilmente vas a tener enemigos. ¿Qué es esto? Estamos trabajando, estamos siendo conscientes, y entonces no es que sean enemigos, probablemente sean las personas equivocadas o las personas que no te están sumando en tu vida, y ahí es donde puedes hacer un alto o puedes poner un límite, porque poner límites también es algo que nos va a beneficiar para canalizar el enojo a tu favor. Me gustó, porque cuando identificas que te puedes enojar y que puede
venir tantas cosas negativas para ti en tu vida y que empieces a identificar y decir, ok, si yo sí me enojo, ay, me puede pasar algo, mejor me tranquilizo, identificas a la otra persona que esté enojada y es cuando dices, no, la problemática o la del problema eres tú. O sea, no me vengas a mí a contagiar con tu enojo y hacer una pelea, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando hay una discusión, ¿no? Llega una pelea. Pero acuérdate que en una pelea en un ring, ajá, tiene que haber dos. Sí, sí. Si no, ¿con quién peleas? Pues no con nadie. ¿Verdad? Entonces tú sabes si te subes al ring o te bajas del ring. Así es. Pero con estos tres puntos que estamos hablando, que es la claridad, la conciencia y la motivación, podemos ir encaminando un poquito más para poder canalizar el enojo a tu favor. Y cuando tenemos la motivación de decir, es que puedo tener mejores oportunidades. ¿Cómo, Pato? Bueno, vas a tener la oportunidad de estar en paz, de tener mejor relaciones laborales, familiares, uh-huh, amorosas, de cualquier tipo. Que al final lo que queremos, ¿no? Estar en paz, tranquilos, tener amor, comprensión, apapacho, claro, en el trabajo, así en tu casa, con los amigos. Y eso es lo que me decías, uh-huh, ¿cómo que motivación? Sí. Bueno, pues esta es la motivación, sabiendo que hay oportunidades de mejorar. ¿Cuál es la principal? Que vamos a cambiar el enfoque. Cuando nosotros logremos cambiar ese enfoque, uh-huh, del enojo, bueno, es la palabra clave, porque entonces lo vamos a poder canalizar. Pero siguiendo estos tres puntos, es como entonces vamos a poder, es repetición, es constancia, es estar haciendo cosas que nos agraden, okay, es qué estoy leyendo, qué estoy viendo, con quién estoy conviviendo, quiénes son las personas con las que más me relaciono, me estoy enojando más seguido, me estoy enojando menos, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo saludable, estoy hablando con personas que me pueden sumar. Me estoy juntando con personas adecuadas. Ahora, uh-huh, hay personas con las que te tienes que relacionar que a lo mejor pueden ser un poquito complicadas. Eso no tiene nada que ver con, okay, que tú te subas al ring. O sea, no te conviertas como ellos, y te, ¿no? Enganches. Así es, no te enganches. Así muy es. Bien, muy padre. Entonces, quédese con nosotros acá porque vamos a tener consejos, estos tips para poder canalizar el enojo en tu vida. Qué importante. Y bueno, le mando un saludo a toda aquella gente que nos ve ya en la calle, Link, y nos dice, oye, qué interesantes temas y qué buenos invitados están llevando ahora al programa. Pues, hablando de invitados, va a estar con nosotros la psicóloga Diana Salazar, ajá, una chica hermosa que acabo de conocer y que muy amablemente accedió a venir al programa porque ella es terapeuta familiar. Todo viene de la familia. Así es. Todo nace en la familia, la educación, los valores. La familia es el núcleo de la sociedad, el núcleo de nosotros. No hay familia perfecta. Hay diferentes tipos de familias, todas son buenas. ¿Qué pasa? Vamos también a hablar de esto y lo vamos a canalizar mediante ella, porque si podemos canalizar el enojo a nuestro favor, vamos a evitar discusiones, pleitos. ¿Enfermedades? Vas a evitar ponerte en una situación de riesgo. Eso así es bien es. Importante. Bueno, cuando... oye, me acordé yo, Lick, ayer del doctor Ismael. Sí. Porque tuve una pequeña confrontación. Fíjate, hasta parece adrede todo, esto. Todo se va. Tuve una pequeña confrontación ahí con una persona, ajá, y estaba diciéndome mil cosas. Y me acordé del yin y del yang. ¿Y qué hiciste? No, pues nada más me le quedé viendo. Y empecé a imaginarme yo las posiciones. ¿Qué tal? Así como karateka. No, mira. ¿Te funcionó? Muy bien. Okay. Nada más dejé hablar a la persona, viendo perfectamente. Yo haciendo mi ejercicio que había dicho el doctor. Excelente. Y pude hablar. Pato. Nos da mucho gusto escuchar eso de, ¿sí?, ti, porque esperamos que todas las personas que nos están escuchando se puedan llevar una palabra, un consejo. Me acuerdo lo que dijeron ayer, me acuerdo lo que dijeron el lunes. Uh-huh, si no, uh-huh, lo puedes ver hoy, lo puedes ver pregrabado en Facebook, Programa Super Channel. Así es, Facebook, y Programa Super Channel. Y quédense con nosotros, uh-huh, porque ya está lista nuestra invitada. Si tienen preguntas, aquí estamos listos para contestarlas. Así es. Bueno, ¿regresamos? Ya lo saben, para que usted esté en contacto con nosotros a través del WhatsApp 878-122-2222. También recordarle en la transmisión en vivo en Facebook, ahí haga sus preguntas, dudas, saludos, lo que quiera. Le mandamos saludos y en la radio también pueden marcar, ahí en el 96.7 pueden marcar y bueno, nos hacen llegar los mensajitos aquí al estudio de Super Channel 12. Mientras tanto, vamos al corte comercial. Esto es... Construye tu camino Abrazando la vida. Volvemos. We'll be right back.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera. Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. El mejor precio de Piedras Negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con 9 estaciones en Piedras Negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Pete! Usa una cubeta para lavar tu carro. El agua es de todos. Sí, es cierto. Hay que cuidar el agua. ¡Ya ciérrale! Y tú también. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Listos, ya estamos aquí con nuestra invitada, Diana Salazar, terapeuta familiar. Diana, un gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros, sobre todo para que nos ayudes y nos orientes con la experiencia que tú tienes siendo terapeuta familiar. Diana, platícanos un poquito qué es la terapia familiar. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí, Claudia. Un gusto tenerte aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Y les platico, bueno, de esto de la terapia familiar. Me he formado como terapeuta familiar justamente por esto que decías ahorita, Claudia. Antes de terminar el corte, hablabas acerca de la importancia de la familia. Sí. Y de cómo todo esto, las situaciones o los problemas que se presentan en el día a día, pues mucha raíz de ella viene desde la familia, ¿no? O sea, de cómo surge todo esto. Ahorita que vamos a hablar acerca del enojo, cómo trabajamos con el enojo, cómo lo vemos y nos involucramos con las demás personas cuando estamos de esta manera así, enojadas, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver cómo nos enseñaron también a vivir este enojo. Eso ¿sí? Me gusta lo que estás diciendo. Platícanos tantito de eso. ¿Cómo nos enseñaron a vivir ese enojo? Se me hace un punto súper importante, Diana, porque para las personas que ya estamos más maduritas o que tenemos hijos, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos a canalizar ese enojo? Y si a nosotros nos enseñaron de alguna manera a canalizar ese enojo, que no es el adecuado según lo que nosotros pensamos ahorita, pues ya estamos en una edad en la que nosotros podemos decidir cómo empezar a llevarlo. Así es, o sea, de repente pasa que luego nos empieza a ocasionar un problema la manera en cómo sentimos, o sea, cómo nos enojamos y luego dices, bueno, pero es que pues desde donde vengo, esta es la manera de cómo expresar ese enojo, uh-huh.
¿sí? Y vemos familias que, bueno, así es, ¿no? El enojo lo viven de una manera más caótica. Sí. Sí, con gritos, con reclamos, con insultos, con aventarnos cosas, ¿no? O sea, estamos tan enojados y expresamos ese enojo desde esta manera, pero luego cuando caen en cuenta, ¿no?, de que, o sea, hay otras formas de enojarme, de expresar lo que yo estoy sintiendo, dices, bueno, pues es que desde que donde vengo, ¿no?, desde mi infancia, veo que pues así era, ¿no?, así me enseñaron tal vez a enojarme, a que así... ¿Y cómo podemos romper esas enseñanzas o esos paradigmas que tenemos? Es que yo lo viví en mi casa, es que así se manejaba, es que son muy gritones, es que no puedo. Entonces sigues en la vida, pero luego te vas a topar en tu trabajo, en diferentes con tus amistades, pero no todos tuvieron esa misma situación de vida, y si tú sigues manejándola así, pues para las otras personas, algunas puede que los minimices y otras puede que se te pongan al tú por tú y que no acepten la manera en la que tú les estás comentando. Sí, y bueno, ahorita como decía, ¿verdad? O sea, la familia es algo que traemos, ¿no? Desde que nacemos, desde cómo nos educaron, cómo nos criaron, pero no podemos dejar de ser seres individuales, ¿no? Claro. O sea, también tiene mucho que ver esta parte de la familia, de lo que traemos nosotros, pero también de cómo nos convivimos, ¿no?, con las demás personas, cómo nos relacionamos, y ahí es cuando muchos caen en cuenta, sí, ahorita de lo que hablabas, Claudia, de darnos cuenta, de poder identificar la situación, el problema, cuando vemos en el mundo exterior de que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿sí? O sea, llegamos a estar en el trabajo y a lo mejor para mí lo normal podría ser de que me enojo y grito. Y tal vez ahí me doy cuenta que las cosas pueden ser distintas. Pero el gritar, ¿qué representa el gritar? Porque si yo soy una persona, pongamos un ejemplo, una persona que grita, no se está escuchando. Hemos visto videos en muchísimas partes donde las personas están actuando así y de repente las graban y ellas se ven y dicen, ¿así me veo? Y dejan de hacerlo. Pero cuando una persona es la que está agrediendo, porque no se está dando cuenta, porque está muy enojada, ella no sabe lo que está sintiendo la otra persona. Pero cuando una persona grita, a mí me ha pasado estar con personas que a lo mejor están gritando, pero no me están gritando a mí, no es conmigo, yo simplemente estoy escuchando eso, pero al escuchar eso te provoca tristeza, te provoca inquietud, no estás a gusto. Sí, esta parte de identificar y también de saber en qué momento lo identificamos, ¿no? O sea, tú decías ahorita, Claudia, de la importancia de poder ver qué es lo que sucede, ¿verdad? O sea, yo me doy cuenta que me enojo. Ahorita hablaba Pato acerca de un ejemplo, ¿no? De cuando, ay, como que me andaba enojando. Sí. Y bueno, es importante saber en qué momento sucedió eso. ¿En qué momento te hiciste consciente de que te estabas enojando, que te estabas a lo mejor exaltando, que querías a lo mejor gritarle o que ya lo estabas haciendo? ¿En qué momento sucede esto? ¿Al inicio, antes de que suceda, o ya hasta el final, cuando ya pasó toda esta situación caótica y al final digo, chin, ya la regué, ¿no? O sea, ya me enojé, ya hice sentir mal a mi familiar o a alguna persona. Pero ya hubo consecuencias, Diana. Así es. Entonces, ¿qué consejos o qué tips pudiéramos darle? Aquí estamos hablando en general, adultos, niños, adolescentes. ¿Qué consejos pudiéramos darles para empezar a canalizar ese enojo? ¿Dije algo? ¿De qué manera puedo, pues a lo mejor, compensarlo con algo? ¿O ya lo dije y entonces decir, no me hagas caso? ¿Sería bueno decir eso antes de hablar? ¿Sabes qué? No me hagas caso ahorita, mejor ahorita no quiero hablar porque estoy muy enojada, y si empiezo a hablar te voy a decir algo que luego me voy a arrepentir. ¿Esa pudiera ser algún tip bueno? Sí, mira, Claudia, esta parte del enojo que yo siempre en las situaciones que se trabaja, ¿no?, es importante identificarlo. Y a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo lo repite y lo repite? Pero realmente es algo importante saber
que está sucediendo y poder saber que el enojo es esta reacción ante una situación que me está provocando a lo mejor ponerme en alerta de algo que no quiero, que no estoy convencida o que no se cumple un objetivo de alguna situación o que hay un riesgo, ¿no? O sea, el enojo, ¿qué nos da? O sea, ¿qué nos está diciendo ese enojo? Me gustó mucho eso que dijiste, nos está poniendo en alerta, porque al inicio decíamos, el enojo no es malo, es una emoción, nos está poniendo en alerta, no se cumplió el objetivo, todo lo que estás diciendo, me encanta lo que estoy escuchando. Y bueno, esta parte de saber de qué es lo que está sucediendo y que aparte de ello, saber que en la menor medida posible, o sea, reprimir el enojo, ese sentimiento, eso que está pasando en todo mi cuerpo, porque aparte, sí. O sea, es una reacción fisiológica, sí, ¿no? Enferma. O sea, motora también, porque nos enojamos y movemos nuestras manos, hacemos mil cosas, nuestro rostro comunica que estamos molestos, ¿sí? Entonces, el reprimirlo, claro que puede, traer muchas cosas que no van a ser muy buenas. ¿Qué porque consejos luego nos das para no reprimirlo? Bueno, fíjate, Claudia, que me pasa mucho que, por ejemplo, en terapia las personas hablan de estas molestias, ¿no? Estoy enojado con mi familiar, con mi pareja, y dices, bueno, luego llega un momento en el que te vuelves pura queja, ¿sí? El de que estoy enojada y es que esto y es que lo otro, y empezamos a aventarnos una lista de cosas que no nos están gustando de esa persona, y luego decimos, bueno, ¿y en qué momento vamos a convertir esa queja en una petición? ¿Sí? ¡Qué bonito! Convertir una queja en una petición, ¿ok? Entonces, eso es algo clave, y cuando decimos, por ejemplo, en casa, si alguien nos escucha y dices, híjole, yo soy de esas personas que nos enojamos y queja y queja y queja y queja, y bueno, y luego, ¿cuándo vas a pedir algo? ¿Cuándo vas a decir, bueno, no me gusta esto, pero fíjate que quisiera lo otro, ¿no? ¿Cuándo, o sea, vas a ponerle un alto a la queja? Ajá, y suplirlo, bueno, también es importante expresar esta parte que sabes que no me gusta, no me siento a gusto con esto, pero yo quisiera lo otro, ¿sí? En casa a lo mejor no me gusta que dejes la ropa en el piso tirada, pero quisiera que, y ahí viene la petición, o sea, ¿qué es lo que quieres acerca de esto? Porque estoy enojada, sí, me molesta que hagas esto, pero bueno, ya te lo estoy diciendo, te lo estoy expresando, pero no nada más me quedo con eso, sino también quiero pedir algo, sí, quiero complementar esta parte de mi molestia diciéndote, bueno, me molesta que hagas esta parte de que tiras la ropa en el piso, pero quisiera que la recogieras y la pusieras en el canasto. Y a lo mejor también, Diana, observarnos, porque a veces no nos damos cuenta, hablando de la pareja, de los hijos, de los padres, el punto en el que esté cada quien ahorita, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta cómo les estamos hablando, o a lo mejor no les decimos, me estás cayendo mal, me gustaría que fueras más ordenado, sería bueno si me trajeras unas flores, sería bueno si me invitaras a cenar y yo no tuviera que decir el lugar, no sé, ¿no? Sí. Probablemente traemos muchos rollos en la cabeza que no decimos, pero sí está llegando, sí, claro. Están sintiendo tu actitud, sí están sintiendo. Es bien importante controlar los pensamientos, porque a lo mejor el decirle, siento que no me tomes en cuenta cuando dejas la ropa tirada. Y a lo mejor la está dejando tirada porque te está provocando. Te está provocando el enojo, porque está molesto contigo. ¿Pudiera ser? Sí. ¿Pudiera ser? Y esta parte, fíjate, Claudia, es algo muy interesante, cómo esta secuencia llega a tal punto en el que explotamos los dos, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento inició todo? Sí, por eso ahorita que decía lo que sucedía con Pato, ¿en qué momento me doy cuenta que las cosas están marchando mal? Me encanta eso que estás diciendo, y si te parece, regresando del corte, vamos a darnos cuenta para empezar a ver esos indicadores, esos detonadores, que no les ponemos un alto a tiempo, que no lo canalizamos a tiempo, y de una situación que se pudiera arreglar más fácilmente, pues se nos complica y se nos sale de la mano. Sí. ¿Te parece, Diana, regresando del corte? Sí. Continuamos con esto, no se vayan, porque esto es Construye tu camino abrazando la vida. Regresamos.
estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come con nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya le voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Encimas, a diario trabajamos para ti. Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. Encimas estamos para servirte. Encimas. Ya regresamos, señoras y señores, abrazando la vida. Y bueno, ya lo sabe, usted puede estar en contacto con nosotros. Anímese a hacer preguntas, a mandar saludos. Ya nos están viendo. Le mando un saludo a mi prima, a toda la familia viendo, ¿no? A mi prima Marcela Emiliano allá en Saltillo. Le mandamos un saludo. Y también a Lucy allá en Sabinas, Coahuila. Están viendo el programa desde que empezó. Y bueno, gracias en serio por estar en contacto con nosotros. Recordarles que pueden dejar su consejo también, su saludo o, por qué no, una pregunta en la transmisión en vivo en Facebook y escucharnos por 96.7. Así seguimos es, con el seguimos tema. Con ¿cómo el estás? Te saludo. Hola. No te había visto. Hola, hola. Diana, para continuar, estábamos hablando de los indicadores y me encantó lo que dijiste de que luego nos convertimos en pura queja. Entonces, ¿cómo cambiar? Me encantó esto, Diana, yo no lo había escuchado. ¿Cómo convertir una queja en una petición y detectar los indicadores para los que nos están escuchando? Y bien. Sí, esto es algo pero muy importante, el poder saber que, el darnos permiso primero de enojarnos, porque a veces nos reprimimos mucho en este sentimiento, en esta emoción, que dices, es que es malo, ¿no? Y como es malo, lo evito. Uh-huh. Pero eso pues acumula muchas cosas, ¿sí? Claro. Ahorita decían de que hasta situaciones de de salud que pueden llegar a haber por el hecho de que no decimos. De guardarte las cosas. Sí, no la guardamos, no la guardamos y hasta que se llena el jarrito, dicen, ¿no? Y es cuando se viene entonces, todo. Date el permiso, muy bien. ¿Cómo uh-huh. nos damos el permiso? ¿Y cómo lo podemos, si a lo mejor no podemos ir a una terapia o no tenemos a la persona indicada que nos pueda estar apoyando asertivamente? Porque luego, cuidado con quién vamos, porque a lo mejor traigo un enojo de uno y salgo en cinco. Te malaconsejan sí. Y te dicen, hazle lo mismo, grítale más para que se le quite. Sí. Entonces, Diana, ¿cómo podemos sacar ese enojo, darnos ese permiso? Para empezar, me encantó lo que dijiste, porque a veces, no, ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a perder mi actitud? ¿Cómo voy a perder? No, pues obviamente trata de no explotar en un lugar público o en un lugar donde no sea óptimo, enfrente de los hijos, pero a veces los hijos también pueden ver que la mamá está molesta.
¿Cómo claro. puedes expresar el enojo? Sí, y bueno, esta parte de la que hablas de que pueden ver que estamos molestos, que estamos molestas, una de las leyes así universales de la comunicación nos habla de que es imposible pues no comunicar, ¿verdad? O sea, tú dices, híjole, lo reprimo, pero al final de cuentas hay muchas otras cosas que nos está comunicando que estás enojada, sí. ¿sí? Que estás pasando un mal rato y a lo mejor es por cómo estás tratando a tu hija, a tu hijo, al esposo, porque de repente llega un momento en el que no queremos ver quién no la hizo, ¿no? Sino quién no la va a pagar. Estoy enojado y me desquito con quien se me ponga, ¿no? Sí, y lo comunicamos, ¿no? No es necesario decir estoy enojada. Se dan cuenta todos claro. que estoy enojada. Siempre estamos comunicando. Aunque siempre. No hables, siempre estamos comunicando. Sí, con siempre. La mirada, con nuestras manos, con nuestros brazos. Con la voz. Con la voz, aunque... Con todo siempre estamos comunicando. Nuestra manera de caminar, si estoy derecha, si estoy afligida, si cómo llego, o sea, siempre es una comunicación constante. Claro, y esta parte de la que dices, bueno, ¿y cómo, no? O sea, si no lo comunico, pero si lo digo con otras maneras, ¿no? Actitudes, ¿no? Tal vez aventando algo, hablándole con un tono más elevado a alguien más, claro. que lo estoy comunicando. Entonces, esto es la parte de que no nos permitimos sentir esta parte del enojo, pero también ¿no? la importancia de comunicarlo a la persona indicada. A veces yo me molesto con una persona, pero lo saben los 5 de alrededor y esa persona no lo sabe. ¿Qué opinas de eso? Sí, entonces, fíjate, esta parte de, yo les digo en terapia que esa parte de expresar o de tener esta situación, por ejemplo, del enojo, de cómo se convierte a veces en un secreto, ¿no? A voces. Sí. Todos saben que estoy enojado o que alguien está enojado con alguien más, menos la otra persona. O le hacemos como que no sabemos y como que no pasa nada, pero todos saben realidad. Yo te quiero preguntar de esto. Sí. Para todas aquellas personas que hacen la ley del hielo, hiciste algo y dejo de hablarte y te bloqueo, y aunque vivamos juntos, no te hablo. ¿La ley del hielo puede ser un maltrato? Sí, sí, es parte de esto, ¿no? De esta parte, como decíamos al inicio, de cómo el enojarnos y cómo aprendemos a enojarnos y en ocasiones de una manera violenta o no tan apta, no tan adecuada, y hacemos ciertas cosas que a lo mejor dices, pues no te lo estoy diciendo verbalmente que estoy enojada porque hiciste esto conmigo, pero te lo digo de otra manera. Entonces, esas personas que utilizan la ley del hielo es su manera de expresar el enojo. Así es. Pero también necesitamos canalizarlo porque pues no es la mejor manera de expresar el enojo. Y de una u otra forma estás dañando, ¿no? Es un maltrato. Uh-huh. Entonces, es importante saber si este enojo me pone en movimiento para algo positivo, como ahorita hablábamos, ¿no? Como el decir, estoy enojada, pero después de la queja también va a venir una petición, o nos pone en movimiento de una manera inadecuada, ¿no? A lo mejor gritando, peleando, o nos paraliza. Me quedo callada y no digo nada. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera estoy viviendo este enojo, verdad? Aparte de todas las reacciones que puedo tener, que mi cuerpo va a tener, pero ¿de qué manera lo estoy viviendo? Porque de paralizarte, pues ahí estás en peligro. Me quedo paralizada, no estoy actuando. Pues uh-huh. estás permitiendo que pueda pasar alguna otra situación. Así es. Me enojo, uh-huh. me dijeron, ¿qué pasa con todas aquellas personas? No puedes. Pues sí puedo. Y entonces salen adelante, ¿no? De que muchas uh-huh. personas que hemos escuchado que de niño les decían que no iban a ser buenos para cantar y de repente están cantando espectacular. Sí. Esas situaciones, es por eso lo que estábamos hablando, de canalizarlo para que sea asertivo, para que sea a tu favor y que no te perjudique. Sí, o sea, saber de qué manera voy a trabajar esta parte de que ahorita decías, ¿de qué puedo hacer? O sea, estoy tan enojado y nada más conozco esta manera de gritar, de reclamar, pero quiero hacer algo distinto, ¿no? ¿Qué consejo les das a las personas que tienden a hacer eso?
Entonces, o tendemos, porque todos de una u otra manera tendemos a enojarnos. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? En un punto así crítico en el que dices, estoy pasando por esta situación y el enojo no me permite comunicar a lo mejor de una mejor manera la situación, o que las cosas no mejoren, es importante saber que es mejor permanecer de esa manera a empeorar la situación, ¿sí me explico? O sea, estoy tan enojada, pero sé que si actúo en este momento, las cosas van a ser peor, que sí. Mejor. Entonces, ¿qué es mejor? Pues muchas veces tratar de esperar hasta que el momento en el que yo me sienta más preparada, poder hacer algo al respecto. Y que la otra persona se tranquilice, ¿no? Claro. Ajá. Tengo una pregunta, está excelente, me espero y busco el momento, pero a veces no llega el momento, ya me calmé, ya pasó, pero más adelante pasa otra situación similar, entonces, y entonces doble. Esto, pues ya traigo el que traigo cargado, porque somos bien buenos para que no se nos olvide las cosas. Viene doble el reclamo, ¿no? Sí. ¿Cómo le podemos hacer? Sí, buscar el momento, pero hacer el momento. Ya me calmé, ya están todos calmados hoy respecto a lo que pasó el miércoles. ¿Qué aconsejas para sí. eso? Porque si lo dejamos pasar, entonces... Ay, no, ya todo se arregló, ya se nos pasó, ya se le pasó. O pensamos, ¿no? Que ya se pasó. Pensamos que ya se pasó. Sí, entonces esta parte, qué bueno que lo dices, porque nos podemos confundir en el hecho de decir, pues me espero y respiro y luego ya se me pasa. Sí, ya está contento ya, o contenta, ya para qué le muevo. ¿Verdad? Sí. Ya mejor así le seguimos, pero no es cierto, ahí lo trae. ¿Qué hacemos? Entonces le sacamos la vuelta, ¿verdad? Le sacamos la vuelta al problema y no atacamos el problema. Sí. ¿Cómo y este atacamos el problema? Es una situación que es necesario saber, ¿verdad? Hablarla. Y en ocasiones es necesario que dices, híjole, estoy tan enojado, pero me voy a dar unos minutos de respiro, de salirme, de alejarme, como ese tiempo fuera del que hablan, ¿verdad? De me salgo, respiro, me tranquilizo y después una vez que estoy lista, ahora sí, ¿sabes qué? Necesitamos hablar, vamos a esta situación, ¿verdad? Pero yo les recomiendo mucho a las personas que viven una situación así porque de repente están tan inmersas en ese problema que pueda existir como unas reglas básicas de comunicación. Excelente, ¿sí? A ver, entonces, dinos cómo. Yo les comento y les digo, a ver, vamos a ver de qué manera tú podrías estar más apto y esta otra persona para poder hablar. Hablando, por ejemplo, de los problemas en la familia. Ajá. O con la pareja. Y dicen, bueno, a ver, una de ellas sería que no nos exaltáramos, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, para que podamos hablar del problema, una regla básica sería no exaltarnos, ¿sí? Ah, ok. Apúntela, no, por favor. Y luego, bueno, y otra cosa, ¿cuál podría ser? No insultarnos. O sea, a lo mejor no me estoy exaltando, pero te insulto, te digo. Es que muchas veces el decir una maldición o una palabra de ese tipo, dices, es que estoy muy enojado, me salió... Híjole, pero hay de palabras a palabras. Y hay palabras que dijiste que eso hirió mi dignidad como ser humano. No estoy hablando mujer-hombre. Esa palabra que dijiste hirió mi dignidad como ser humano. Me encanta eso que estás diciendo. Estamos bien enojados, pero no maldecirnos o no decirnos groserías. Sí. Entonces, es esto, ¿qué otra cosa? Dices, bueno, ¿qué otra cosa podría ser como un momento ideal para decir, ok, estamos enojados y vamos a expresarlo, vamos a hablarlo, vamos a tratar de sí hablar de esta molestia, pero sí de las peticiones, ¿no? Ok, entonces, a lo mejor esta otra parte de la que hablo de sí hay una queja, pero también una petición o una regla, ¿no? O sea, no nada más hablar de eso, sino también de las soluciones. Queja, petición y solución. Y regla. Ajá. Entonces, poder establecer estas reglas de decir, bueno, yo sé que me enojo y cómo me enojo, pero de poder tener un momento más armónico para poder hablar del problema, eso nos ayudará mucho a poder expresar esta molestia y de una mejor manera, ¿verdad? O sea, no me estoy reprimiendo, te estoy diciendo, pero estoy teniendo un momento adecuado, ¿verdad? Un mejor momento armónico. ¿Qué pudiera hacer? Salir del ambiente en el que estamos, no sé, estamos en la sala de nuestra casa, vámonos al jardín. No sé, a lo mejor respiramos aire. Sí. ¿Pudiera ser algo así? O sea, buscar un momento más armónico. Sí, buscar un momento más armónico. Aún cuando estás en la plena discusión. Claro, o sea, movernos y de hecho, okay. O sea, cambiar ese foco de ya no estamos aquí, ahora estamos acá, nos va a ayudar. Imagínate, quítese de la cocina y que le van a dar un sartenazo. Pues sí. Pero sí. Sacarte, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí. ¿No? Tomarte un vaso de agua. Sí, sí.
o ponerle las galletitas que le gustan, ok. Uh-huh. Entonces, crear ese clima, ese ambiente adecuado, nos ayudará a poder expresar. Y que no es nada fácil, no es nada fácil, sí. Porque lo están escuchando ahorita, no. O lo están viendo y dicen, ay, ¿a poco ustedes también lo apliquen y es fácil? Así como dicen, no. Pues no es fácil, sí. Pero aplíquenlo, hágalo y realmente la situación va a cambiar. Estamos, ¿no? Para aprendiendo, bien, ¿eh? Como estamos lo aprendiendo. Que comentabas, uh-huh, al principio, uh-huh, que comentabas, Pato, me estaba teniendo una situación, uh-huh, me acordé de lo que estábamos viendo el día de ayer y entonces lo apliqué y pudo fluir más. Claro. Sí, me sirvió y importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando llega una situación así de enojo o no sé, otra situación, pues yo sí me salgo en la bicicleta y me salgo a hacer un poquito de ejercicio, respiro, me oxigeno, regreso, pero pasa también eso de que, ¿y ahora cómo le llego y cómo le digo, no? Y veo que ya no me dice nada, digo, bueno, pues ya no voy a decir pero nada. Está muy bien y lo dejas punto, pasar, ¿no? Sí, está, uh-huh, muy bien el punto que estás diciendo. ¿Cómo no dejarlo pasar? Sí, me tranquilizo, pero ¿cómo no dejarlo pasar y cómo entrarle en un momento eso, armónico para que no se quede? ¿Te parece que regresando del corte veamos ese punto? Sí. En pocas palabras, no le saque, enfréntele, ¿no? Pero sí busque otro entorno. Rápidamente dice por acá, buenos días, dice, yo uso una máxima cuando empiezo mi enojo. Me repito, el que se enoja pierde. Ayuda a manejar la situación diferente, es como un respiro. Felicidades por su programa. Excelente, el día de hoy. Pues gracias. Ahí está la gente opinando. Muchas gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos, por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Este programa es Construye tu camino. Abrazando la vida. Volvemos. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Cartel Music presenta viernes 29 de julio, estadio 123 en Piedras Negras. Llega Luis R. Conrique. Y miraba gente alivianada. Además, Onda Callejera, Escolta Personal y Grupo Alcance. Luis R. Conríquez. Compra tus boletos en lugares de costumbre. Entrada general, 800 pesitos. Allá nos vemos, compa. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte, Coahuila es. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale!
Y seguimos con la plática fuera del aire, pero también con esos consejos que usted necesita en este programa ya para casi para cerrar el programa del día de hoy. Así es, Pato, y vamos a continuar y seguíamos en el corte platicando aquí con Diana y entonces llegamos a una conclusión de cuáles son los errores de la comunicación cuando estamos en una discusión, la importancia de hablar con claridad y de estar en el mismo canal de la otra persona. ¿Qué es lo que nos estabas comentando, sí, Diana? Entonces, esta parte, Claudia, Pato, de estos errores, ahorita que hablábamos de que, cómo le podemos hacer para, una vez que ya me tranquilizo, ahora sí vamos a hablar del problema, estoy enojada. Fíjate, hablando de eso, estamos viendo dinámica, piensa en una actitud que te gustaría, perdón que te interrumpí tantito, sí. Pero estamos poniendo dinámicas a lo largo del programa. ¿Cuál es esa actitud que te gustaría mejorar? Uh-huh. Esperemos, piensa en eso y esperemos que con los consejos que estamos diciendo ahorita puedas trabajar en ella para que puedas mejorar. Sí, y una parte de mejorar esta parte, uh-huh, del enojo, de cómo expresamos el enojo, pues tiene mucho que ver con esto que decíamos de que vamos a crear un ambiente en el que podamos hablar sobre el problema y crear estas reglas de que, a ver, para poder hablar del problema yo necesito esto y esto y esto, ya lo decíamos ahorita. Pero uno de los errores en ese sentido es de cómo el contexto y el contenido a veces no es el mismo, ¿sí? Sí. De repente estoy enojada y el contexto no es el adecuado. No estamos en el mismo canal. Sí. Qué delicado eso. Ajá. Entonces, estoy enojada y estamos a lo mejor en una reunión familiar y estoy enojada con mi pareja y no es el contexto, ¿sí me explico? El lugar en el que yo... En el momento. Ajá, en el que podemos hablar de un problema de dos. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, esperar a lo mejor el poder pedir un tiempo para poder hablar y poder, pues sí, o sea, hablar sobre la situación del problema, pero poder saber que este contexto también tenga que ver con el contenido. O sea, estamos en un lugar adecuado. Contexto que tenga que ver con el contenido. Sí, y el contenido hablamos de lo, nos referimos de lo que vamos a hablar, ¿sí? O sea, estoy enojada, quiero hablar de esto que sucedió, por lo que yo estoy enojada y vamos a crear este ambiente adecuado. Pero qué importante lo que estás diciendo, estoy enojada y quiero hablar de esto. Pero entonces la comunicación, como hablabas ahorita, ¿no? Del contexto. Quiero hablar de esto. Me enojó este punto. Porque luego, pero cuando... Y entonces empezamos a meter paja, como se dice, ¿no? De repente. Sí. Y no llegamos al punto y ya la otra persona perdió el contexto de qué es lo que se tiene que trabajar. Pero fueron, sí, puras situaciones que nunca se arreglaron y se junta todo, ¿no? Sí. Y luego nos vamos a hablar y hablar de la queja y de la queja y nunca hablamos de las soluciones. Así de es. Lo que queremos lograr a partir de, ya hablé del problema, de mi molestia, de mi enojo, pero también vamos a hablar de lo otro, ¿no? A complementar esta parte de... Estoy enojada, pero quiero esta otra. Estas son mis peticiones. Sí. Ahora, tú puedes decir una petición. Estoy enojada, la queja la convierto en petición, pero la otra persona está de acuerdo con esa petición y es ahí donde podemos negociar. Sí. Porque todo en la vida es negociable. Sí, entonces también esa parte de decir, bueno, vamos a crear este ambiente, pero también vamos a poner de nuestro lado, ¿no? Ser flexibles, poder entender que hay cosas que a lo mejor se pueden, otras que no, y poder llegar a un punto de acuerdo en donde voy a estar a lo mejor conforme con que, ok, estoy enojada y vamos a mejorar esta situación y estoy conforme con lo que tú puedes brindarme también para que esto ya no suceda nuevamente. Oye, Diana, ¿y un punto de la comunicación también pudiera ser la escucha? Porque en muchas ocasiones nosotros como mujeres tendemos a llorar, a hablar más, dramatizar a lo mejor un poco más. Y a veces lo único que necesitamos, tanto el hombre como la mujer, es que nos escuchen. Sí. Esa también pudiera ser una buena conversación. Sí, tal vez puede ser también una la parte, escucha, una regla a lo mejor fundamental de poder hablar del problema, decir, bueno, vamos a hablar del problema, pero tranquilos. Sí, okay, vamos a tratar de, me duele esta parte, pero vamos a tratar de no convertir todo el tiempo en un llanto, ¿no? Porque esta parte del llanto no nos permite comunicar, ¿sí? A lo mejor estoy comunicando de otra forma, que estoy muy triste y enojada por lo que sucedió, pero no me permite hablarlo, no me permite trabajarlo. Me encanta eso que están diciendo porque...
cuando tú expresas o simplemente dices, solo necesito que me escuches, mi sentimiento es este, ¿tú qué estás sintiendo? Porque a lo mejor el otro, no, es que a mí no me afectó. Ah, bueno, a mí sí me afectó. Entonces ya estamos en el mismo canal. Así es. Está muy padre todos los consejos que nos estás dando, de mucha ayuda. Gracias por tu profesión, por todo lo que estás haciendo, apoyando a tantas familias, que es lo que más necesitamos en nuestra comunidad, que estos programas también, como decíamos, el núcleo de nuestra sociedad pues es la familia. Así es. Y es lo que queremos, diferentes tipos de familias, pero es lo que queremos ayudar al ser humano a dignificarnos como personas. Y recordando, Diana Pato, también que si no tienes ira en tu corazón, difícilmente tendrás enemigos. Y no me refiero solamente a enemigos de una persona, enemigos de la apatía, de la tristeza, de la depresión, que esos pueden ser unos enemigos que te pueden arrancar esa fuerza interior y esas ganas de vivir. Nuestro propio enemigo, ¿no? Nuestro propio, sí, enemigo. Con todo esto que hemos visto el día de hoy, gracias por compartir. Gracias, gracias a ustedes. Nos gustaría ir cerrando el programa. Y pues esperamos que en casa y en radio nos hayan escuchado, y si alguna palabra, algún consejo te haya servido, pues lo tomes en cuenta, y con eso vamos a estar más que felices. Claro. Diana, y si muchísimas no, gracias, sí, por gracias estar aquí con nosotros. Si usted realmente en su entorno no encuentra esa ayuda idónea, ese consejo que usted necesita, pues busque profesionales como los que invitamos a nuestro programa, y realmente usted va a cambiar su vida, ¿no? Así de sencillo. Muchas es. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Ya nos vamos, señoras y señores. Gracias por vernos el día de hoy. Le deseamos una excelente mitad de semana ya en este miércoles. Así y bueno, Lick, mañana de nueva cuenta en este programa. ¿Qué se llama? Nos esperamos mañana en Construye tu Camino. Abrazando la vida. Hasta mañana. Bye bye. Revista del Consumidor TV. Como sabes, las sartenes antiadherentes ofrecen la ventaja de cocinar con poco aceite sin que la comida se pegue. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en una de ellas? Toma la sartén por el mango, infórmate y haz una buena compra. En la Profeco pusimos a prueba 24 modelos de 13 marcas para informarte cuáles son mejores, es decir, que no se les pegue la comida, que sean durables y seguros. Encontramos que los precios de estos utensilios, en un tamaño regular, oscilan entre 180 y más de 1,600 pesos. De ahí la importancia de revisar los resultados de las pruebas y conocer las recomendaciones que nos permitan elegir una buena sartén. Los especialistas revisaron la información al consumidor en sus etiquetas y los acabados en cada modelo, pues es importante que no tengan